llegamos a un punto de la estupidez humana que uno dice, ¿cómo es que estos imbéciles no se han extinguido? La conclusión a la que he llegado es que no solo somos un país pobre, es que somos un país de ignorantes, de imbéciles, pero además de gente perversa, malintencionada. El drama humano que se vive, lo que se mira allí, fuera de los centros penales, es una cosa agobiante. Casi que se nos viene la imagen de la Virgen María cuando crucificaban y enjuiciaban a Jesucristo. Por eso es que el Estado tiene un ordenamiento jurídico para proteger. Y si es el Estado quien lo violenta, siendo el mismo que debería protegernos, entonces no tenemos a nadie. Definitivamente estamos a merced de un violentador de derechos. Entonces estas cosas son crueles, son duras. Y ver que los que apoyan al presidente celebran esto nos hace plantearnos y ponernos a reflexionar, nos hace plantearnos la duda. ¿Qué tan diferentes que los criminales que aparentemente están persiguiendo son esta gente que apoya al presidente y que celebra todas estas barbaridades? La conclusión a la que he llegado es que no solo somos un país pobre, es que somos un país de ignorantes, de imbéciles, pero además de gente perversa, malintencionada. Cuando vemos que celebran esto y lo defienden a capa y espada por un político. Llegamos a un punto de la estupidez humana que uno dice, ¿cómo es que estos imbéciles no se han extinguido? Soy abogada penalista, cualquier idiota me ha amenazado, no es la primera, así que pues poco o nada de caso o valor le puedo dar yo a un indigente de las redes sociales. Imagínese. ¿Pandilleros como, bueno, tienen derechos? Claro, son seres humanos. O no estarían catalogados como seres humanos. La verdad es que sí. Tienen derechos procesales. Tienen derechos humanos. Porque esos delincuentes son seres humanos, a pesar que hagan bestialidades. La verdad es que estamos con otra supermano dura que antes también existió en otro gobierno, solo que hoy suprimieron derechos a toda la población. O sea, hoy fue con exageración, se les fue la mano. Por eso es que la comunidad internacional se ha pronunciado. Nunca antes habíamos visto a la comunidad internacional señalando de una manera severa las violaciones a los derechos humanos que en El Salvador suceden.